Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase virtual. Hemos llegado a nuestra clase número 16. Es para mí, o ha sido para mí, un gusto poder haber estado con cada uno de ustedes, poder haber visto su participación. Quiero comentarles que ya fueron revisados y también ya les envié a cada uno de ustedes por correo mis felicitaciones, mi agradecimiento, mis sugerencias. En algún momento hubieron ejercicios que tal vez no los realizaron de la forma correcta, entonces yo se los he hecho ver a cada uno de ustedes. Agradezco la participación y en este caso pues los envíos de los libros. Sé que esto era algo adicional que ustedes hacían, no era que entraba en una nota, pero para mí también era importante que ustedes pudieran observar de mi parte, observar el trabajo que ustedes han aprendido a lo largo, en este caso, de lo que es el curso. Estamos finalizando ya con el último tema y un tema bastante importante dentro de Excel, como es la forma de poder crear y personalizar gráficos básicos en Excel. Muchas veces tenemos información y requerimos un análisis estadístico en él. Y para eso Excel nos presenta dos tipos de gráficos diferentes. El gráfico básico, que es lo que vamos a ver esta noche, y el gráfico llamado en este caso dinámico, gráfico dinámico, que es el que ustedes van a ver ya en lo que es Excel intermedio. Entonces, hoy van a poder observar las diferentes formas que tenemos para poder crear gráficos dentro de Excel. Crear un gráfico en Excel es un poco fácil poderlo hacer porque lo único que requiero en este caso es tener la información para poder en este caso trabajarlo. Pero lo que quiero es que ustedes puedan analizar a la hora de crear un gráfico, qué es lo que depende tener en este caso la información para crear el gráfico y que puedan ver los diferentes estilos de gráficos que tenemos en Excel. Excel nos presenta muchos tipos de gráficos, pero hay tres que son como los que más utilizamos dentro de él. Bueno, diría cuatro, ya que tenemos el gráfico en este caso que nos ayuda a poder localizar solamente una información sobre la que tenemos, que es el gráfico de pastel. Tenemos también el gráfico de barra, tenemos el gráfico de línea y gráficos combinados, que desde la versión de 2013 para acá. Tenemos ya la forma de poder crear gráficos combinados dentro de lo que sería Excel. Muy bien, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Ahí desde ya felicitándolos por el logro de poder obtener lo que es un diploma que los acredita, que ustedes saben, Excel básico. Voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios. Vamos a desarrollar ejercicios que voy a hacer paso a paso y otros que ya los tengo realizados por tiempo para que ustedes puedan ir viendo las diferentes opciones que tenemos para poder crear gráficos. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Hemos venido aprendiendo en todo este módulo de Excel básico la forma de poder crear tablas, de poderle dar un diseño, de poder cuadricular, de poder, en este caso, trabajar con tablas de Excel, pero también necesitamos trabajar información estadística en él. ¿Y cómo podemos trabajar una información estadística en él? Teniendo gráficos. No en toda la información que nosotros tengamos referente a una tabla conlleva a crear un gráfico dentro de Excel. Entonces, ustedes deben de analizar primero la información que tienen, para que de esa manera ustedes puedan saber
Si de la información que tenemos depende el crear un gráfico, en este caso estadístico, o solo con la información que tenemos basta para poder analizar sobre los campos, sobre en este caso tendencias de cada uno de los meses, de las ventas, de la información que nosotros tengamos dentro de una tabla. Pero quiero comentarles que así como es muy fácil poder crear un gráfico, yo me baso más a la parte de la teoría, que es algo que ustedes deben de conocer. Dice acá, mire, que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. Pero para poder analizar un gráfico debemos de conocer las partes de un gráfico. Dice que un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluye el área del gráfico, las series de datos, ejes, leyendas, rótulos de eje, entre otros. Para que ustedes puedan entender mejor, les traigo acá esta imagen en mi diapositiva, donde ustedes pueden visualizar que tenemos el área de gráficos, el título de gráficos, en este caso la serie de datos, tenemos las líneas de división que nos ayudan mucho a poder saber, por ejemplo, acá la relación de las ventas, que serían los valores numéricos. Además de eso, poder conocer las leyendas, nuestros títulos de eje horizontal, nuestras ventas y nuestros títulos, en este caso, de eje vertical. Quiero también mencionarles que a la hora, en este caso, de crear gráfico, tenemos que tener muy en cuenta la relación del llamado vertical y horizontal dentro de una hoja de cálculo, porque de esta manera vamos a tomar mejor las referencias en la parte de lo que conlleva en este caso las series y las leyendas dentro de la información. No voy a ponerme a leer cada una de esta información, pero créanme que es de suma importancia que además de poder reconocer las partes del gráfico, sepa qué significa cada una de estas partes. Por ejemplo, miren, ¿qué son las series de datos? Importante saber. Son los puntos de datos relacionados entre sí en un gráfico. Cada serie de datos tiene un color exclusivo. Un gráfico puede tener una o más series de datos, a excepción de los gráficos circulares que solamente pueden tener una serie de datos. ¿Qué son los ejes? Un eje es la línea que sirve como referencia de medida. El eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos. El eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías de los gráficos. ¿Qué son las líneas de división? Son líneas opcionales que extienden los valores de los ejes de manera que faciliten su lectura e interpretación. Cada una de la información que representa el gráfico es importante reconocer porque a la hora de poder analizar o poder presentar un gráfico, poderlo expresar de la mejor manera. Entonces, de la información que tenemos, Excel va a agarrar las categorías y series. Dice que en Microsoft Excel, sobre la versión que usted tenga, en este caso siempre hablo desde la 2013 para acá, las columnas de datos formadas por texto se les denomina categorías. Ya, a poner atención y saber que las categorías son la representación en este caso, para este ejemplo más pronto. Mientras que a las columnas de datos numéricos se les denomina series de valores. Serie 1, serie 2, serie 3, puede ser serie 4, serie 5 y así sucesivamente. Dice que para generar un gráfico es importante determinar cómo se graficarán las series de valores. Estos pueden ser en filas o generalmente, en este caso, en columnas. Para poder trabajar gráficos, dentro de Excel tenemos diferentes tipos de gráficos. Quiero mencionarles acá en la parte de la teoría, desde el gráfico que más se utiliza dentro de nuestra vida laboral, en este caso a los gráficos que existen dentro de Excel.
Dice que elegir entre los diferentes tipos de gráficos de Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente, así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la interpretación correcta de los datos. Entre los tipos de gráficos más utilizados en Excel, inicio con el gráfico de columna. Dice que este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Dice que las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es la que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. El segundo gráfico con más conocido dentro de Excel es el gráfico de línea. Un gráfico de línea muestra la relación de los cambios de los datos de un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en la tendencia de los datos más que las cantidades de cambio, como lo hacen los gráficos de área. Y como tercer gráfico más conocido dentro de Excel son los gráficos circulares, también conocidos como gráficos de pie o gráficos de pastel. Estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. Tenemos los gráficos también, que serían para mí los cuartos más utilizados hoy en día dentro de Excel, estadísticamente los gráficos combinados, en el cual realiza un gráfico de columna con un gráfico de línea y en él podemos ir viendo dos tendencias diferentes sobre la información que tenemos. Tenemos los gráficos en este caso de barra, tenemos los gráficos de área, gráficos también muy conocidos que vienen desde las versiones 97-2003, que serían los gráficos XY o también llamados dispersión. Les coloco de esta forma porque a veces se conocen como XY o en este caso de dispersión. Estos gráficos son muy utilizados o los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación de diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza numéricos para ambos ejes, tanto horizontal como vertical. Entonces, lo que hace es una comparación sobre la información. Entre más ustedes vayan reconociendo los diferentes tipos de gráficos que tenemos en Excel, van a poder localizar más rápido el gráfico que van a necesitar sobre la información que tienen. En su medida, Excel nos proporciona también recomendaciones de gráficos. Esto les ayuda a ustedes a poder tener como un ejemplo de qué gráfico pueden llegar a utilizar sobre la información. Tómelo siempre en cuenta de no agarrar el gráfico que le da de recomendación, sino que es solamente como una sugerencia de visualizar qué gráficos podrían ser utilizados dentro de él. Y después vayas a las opciones de gráfico para que de esta manera vayas reconociendo dónde buscarlo y dónde en este caso encontrar el gráfico que desee. Puede ir a recomendado solamente para poder visualizar qué gráfico podría colocar. Pero después vayas al grupo correspondiente de gráficos para poder en este caso colocar. De esa manera lo invito a que va a poder reconocer los diferentes tipos de gráficos que hay. Por ejemplo, miren, para el área tenemos seis tipos de gráficos diferentes. Para dispersión tenemos cinco gráficos. ¿Cuál será el gráfico que se ajusta mejor a la información que tengo? Es lo que ustedes van a ir realizando a medida que vayan trabajando con cada uno de ellos. Vamos a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo déjenme, por favor, acá abrirlo. Recordarles que ahora es nuestra última sesión. Agradezco a los que han estado desde el primer día, que no me han dejado acá solita, de que hubo una forma de poder obtener ya el diploma teniendo en este caso lo que sería la información que ya finalizaron dentro del aula virtual, pero créanme que cada una de las sesiones síncronas que hemos tenido, pues les ha ayudado a poder comprender mejor cada uno de los temas que hemos venido. Ya acá, miren,
Les estoy compartiendo ya mi libro de Excel. Quiero decirles que por tiempo voy a tratar de poderles explicar cómo poder realizar cambios dentro de lo que son los gráficos que vamos a ir creando. Y en la medida que vaya explicándoles otros tipos de relación de gráficos que podemos tener sobre la información, ya van a estar hechos. Y no, va a ser solamente representativo sobre ejercicios para que ustedes tomen también en cuenta. Muy bien, miren, tenemos nuestros ejes verticales y horizontales. Tenemos que empezar a llamar ya las opciones de categorías y de series y poder entender qué es lo que vamos a hacer. Explico acá. Para poder crear un gráfico, yo tengo la opción para poder seleccionar o poderme posicionar dentro del gráfico. No puedo estar fuera del graf de la tabla porque no se va a crear ningún gráfico. Y quiero hacer un paréntesis explicativo. Si usted viene trabajándome en Word o en una presentación de PowerPoint, para poder crear un gráfico, se genera automáticamente un ejemplo de gráfico. Quiere decir que después usted puede cambiar esos valores dentro de lo que es, ya sea Word o una presentación. Pero Excel no, porque recordarles que ya sea Word o PowerPoint, yo mando a llamar Excel, pero porque no es Excel, entonces se comprende que hay como un ejemplo alternativo para que después usted cambie los datos. Pero en Excel no, yo no puedo venir acá, insertar en este caso el gráfico porque va a aparecer de esta manera, en blanco. O sea, no existe información. Y no puedo ir a cambiar, en este caso, a realizar la selección, porque entonces no estaría realizándolo de la forma correcta. Entonces, la forma correcta es tener ya la tabla que voy a utilizar para el gráfico, haber revisado que yo quiero ver la comparación de los 3 trimestres de las ventas que se han tenido por cada uno de los productos que vendemos, y que al insertar el gráfico que podría ser mejor es el gráfico de columna. Entonces me voy a la pestaña de insertar. Vean que acá está lo que es el grupo de gráficos. Además de esto, me muestra los gráficos ya combinados. Antes, en las versiones anteriores, no teníamos un grupo o, perdón, un comando que pudiera visualizar, sino que yo no tenía que generar. Pero ahora sí, ya tengo acá el comando y me genera tres tipos de gráficos combinados que puedo utilizar. Entonces, me voy a ir acá a este tipo de gráfico porque los invito a que puedan ir a ver una recomendación y después ir a saber qué gráfico es el que van a colocar. Porque, por ejemplo, miren, para el gráfico de columna los tenemos en 2D, los tenemos en 3D, en 2D de barras y en 3D de barra. Entonces, me da diferentes tipos de gráficos que puedo utilizar. ¿Qué les recomiendo en este momento si nunca han trabajado con gráficos dentro de Excel? Que nos vayamos a 2D y que cada columna sea la representación de la información. En la medida que ustedes van obteniendo experiencia de poder crear gráficos, van a ir reconociendo cómo poder tener alternativas diferentes de los tipos de gráficos que nosotros podemos colocar dentro de la hoja de cálculo. Ahora bien, miren, ya tengo acá el gráfico. Reconozcamos que tenemos en la pestaña de diseño de gráfico y en la pestaña de formato que se posiciona a la hora de tener un gráfico en una hoja de cálculo. En diseño de gráfico tenemos agregar elementos de gráficos. Puede suceder que yo no quiera crear un diseño ya predeterminado, sino que estas son todas las opciones adicionales que podemos crear dentro del gráfico. Pero siempre dentro de este grupo tenemos diseños rápidos. Acá me muestra todas, así como el título del gráfico, leyendas, título de eje horizontal, vertical, eje horizontal, eje vertical. Entonces son como estas mismas opciones que nosotros tenemos acá. Pero acá ya las tenemos por diseño. Entonces, yo les recomiendo que el diseño más completo entre los diseños que tengo de Excel entre gráficos es el diseño número 9. Con él me hace la representación de todo lo que les acabo de enseñar. Título, título de eje vertical, título de eje horizontal, en este caso lo que serían las categorías, lo que serían en este caso las series.
Ya que tenemos acá el gráfico, tenemos el estilo de diseño. ¿Qué hace? Que nosotros, si el tiempo es muy corto a la hora de crear y poder colocar un color diferente, entonces acá nos da Excel las tendencias, en este caso, de colores que podemos colocar. O tenemos estilos de diseño. Tenemos estilos diferentes de diseño que igualmente ustedes pueden incorporar. Pero nosotros vamos a trabajarlo completo. Ya nos vamos a ir a dar tipos y ubicaciones. Yo voy a dar doble clic al gráfico. Esto es una imagen. ¿Cuál es una diferencia? Ya por tiempo no vamos a ver la parte de mini gráficos, pero quiero comentarles que un gráfico normal o un gráfico básico es una imagen dentro del área de trabajo en una hoja de cálculo. Un mini gráfico no. Un mini gráfico se posiciona dentro de una celda. Esa sería como una diferencia. Y en la parte de lo que son mini gráficos, solamente tenemos tres tipos de gráficos: lineal, columna y pérdida y ganancia. Entonces, Excel nos presenta dos formas diferentes de poder trabajar: como mini gráficos dentro de una celda o como un gráfico en el cual se convierte, en este caso, en una imagen. ¿Qué he hecho en este momento? Desde la versión 2013 para acá, Excel permite poder tener un cuadro de formato de área para poder realizar todos los cambios que yo quiero. Voy a realizar en este momento un cambio de fondo. Quiero que vean que acá tengo las opciones de relleno. Voy a darle en este caso un relleno degradado. En versiones anteriores los degradados ya venían por defecto. Ahora yo tengo que ir realizando los cambios de color que yo quiero sobre, en este caso, la información. Ya no me presenta el poder tener lo que sería ya colores de degradado, sino que debo, en este caso, de irlo colocando. Perdón, espérense, no estoy diciendo acá mucho. Sería acá. De degradado, en este caso, que nosotros podemos colocar. Ahora bien, miren, quiero que se den cuenta que aunque yo tengo acá las opciones de diseño y de formato, por ejemplo, vamos a trabajar acá y vamos a colocar la palabra y vean todos los cambios que puedo hacer. Me voy a ir a WordArt. Yo creo que ya ustedes ya conocen WordArt. Me voy a ir para este diseño que tengo acá. Perdón que no he seleccionado el texto. Le voy a decir, por ejemplo, que quiero este diseño, pero igualmente me permite poder colocar acá un relleno. Coloquemos este. Y coloquémosle acá amarillo. Me voy a ir a un efecto de iluminación para que se visualice mejor. Vamos a ponerle otro color verde para que se vea mejor. Y además de esto, quiero decirles que igualmente podemos seguir trabajando con la pestaña de inicio del grupo de fuente. Por ejemplo, acá les voy a decir que lo quiero más grande. Puedo cambiar en este caso el color de este texto para que se visualice mejor. Voy a poner acá negrito. Voy a hacerlo más grande. Acá le voy a poner negrito. Voy a aumentar. Y acá igualmente voy a poner negrito para que se visualice. Tenemos acá el título de eje que hace la representación de los trimestres. Voy a eliminar. Trimestres. Y este igualmente, vamos a ponerlo acá en negrita. Y tenemos acá lo que sería los productos. Productos. Vean por favor cómo voy realizando acá el cambio dentro de la información. Ahí está. Tenemos líneas de división, que era lo que nos decía la parte de la teoría. Voy a hacer acá un cambio y vamos a trabajar en este caso, podemos trabajarlo de esta manera o podemos dejarlo así. Le voy a decir en este caso que quiero esta flecha y para la otra igualmente esta flecha. Vamos a ver. Sí, sería esa que se encuentra ahí. Quiero que se den cuenta, miren, cómo he personalizado. Hoy voy a ir con cada una de las columnas. Quiero que puedan observar que cada columna, teniendo en este caso el mismo color, porque representa, por ejemplo, las camisas,
representa en este caso lo que es el trimestre. Entonces, quiero que puedan observar cómo, bueno, esta representa las camisas, el otro el pantalón y la otra la blusa. Entonces, acá vamos a seleccionar y normalmente nos vamos a ir acá arriba. Puedo colocarle un relleno sólido, puedo colocarle un relleno en este degradado. Vamos a trabajar no con relleno degradado, sino que con relleno de imagen de textura. Por ejemplo, podemos colocar este color. Me voy a ir para el siguiente, que sería acá. Voy a trabajar con un relleno de tramo. Acá igualmente puedo cambiar el color que yo desee y poder colocar, miren, el tramo que más me gusta. Voy a dejar ese. Me voy a ir acá con el tercero. Puedo colocar imagen. Voy a ir a insertar imagen en línea para que ustedes puedan ver. Voy a trabajar acá con un fondo. Trabajemos, por ejemplo, vamos a ver uno que se vea bien de los colores que se encuentran acá. Bueno, trabajemos esto. Quiero que puedan observar cómo automáticamente mi gráfico ya tiene un diseño diferente. Yo tengo acá otro para que ustedes puedan crear acá una comparación de la misma información y que tenemos muchas, muchas opciones para poder, miren, realizar los cambios que nosotros queremos en los gráficos. Vean acá este para que ustedes puedan ver todas las formas que tenemos de color que podemos integrar dentro de lo que sería el gráfico. Y quiero que vean este otro, que igualmente se ha colocado fondo, se ha colocado en este caso resalte, resaltar en este caso lo que son cada una de las columnas. Acá se colocó un nombre que corresponde en este caso a la información, las líneas de división. Yo las he dejado acá como guión para que igualmente se puedan ver de una forma diferente. Quiero que se den cuenta que tengo diferentes opciones en este caso para trabajar y que aún así Excel me permite poder en este caso visualizar y poder cambiar con el diseño que yo requiera. Yo creo que acá tengo otro diseño, se los voy a colocar. Ahí está. Bueno, pues, ahí está, miren. Estos son como diferentes diseños que yo puedo colocar, miren, dentro de lo que sería el gráfico. Acá va a ser a su imaginación. Lo importante es que se visualice bien. Que los colores sean tendencia sobre los productos que ustedes están acá tomando en cuenta para colocarlos estadísticamente y que además de eso no sean colores muy fuertes. Recordarles que a veces tenemos personas adultas mayores en nuestra vida laboral y entonces les afecta mucho esos colores fuertes. Entonces, todo que siempre vaya una tendencia de colores que se visualicen bien, pero que no sean como muy fuertes a la hora, ya que acá ya representado dentro de lo que es en una presentación o poderlo transmitir, se me ha olvidado cómo ser un proyector, entonces ya se ve un poco más grande, entonces hay que ver todas las alternativas que tenemos, ya que Excel no solamente nos presenta este tipo de diseños, sino que podemos cambiarlos hasta mandar a llamar la imagen, por ejemplo, del logotipo de la empresa y poder, en este caso, colocarlo. Quiero enseñarles acá algo. Me voy a ir acá abajo para poder crear el otro gráfico que me está pidiendo acá el ejercicio. Bueno, me voy a colocar acá. Dentro del video que ustedes vieron del aula virtual, el docente para poder crear un gráfico circular lo que hacía era selección de la información que quería, ya que Excel trabajando de derecha a izquierda, el trimestre 1 sería los productos o las cantidades que van a ser representativas para el gráfico circular. Pero quiero mencionarles que yo lo voy a hacer completo. Me voy a ir a insertar. Me voy a ir a gráfico circular y me voy a ir a un 3D.
voy a ir a buscar acá el diseño, quiero un porcentaje y me voy a ir acá a inicio para poder empezar a realizar acá el cambio y que se vea mejor acá la información. Este no lo voy a cambiar, no lo puedo en este caso cambiar porque ya está en este caso dado la representación de la información en este caso que nosotros queremos. Acá igualmente le voy a colocar un color y fíjense acá, miren, automáticamente, aunque se seleccionó todo el trimestre que se visualiza, es trimestre 1. Vamos a seguir conociendo este grupo, ya trabajamos diseño de gráfico, los estilos que igualmente se proporcionan para este tipo de gráfico. Hoy nos vamos a ir para este grupo de datos. Fíjense, miren, yo puedo cambiar de filas a columnas. Todo lo que está en columna pasa a ser fila y todo lo que está en fila a columna. Pero puede suceder que no requiera usted de eso, sino que siempre dentro del grupo de datos tenemos seleccionar datos. Y vean por favor acá, miren, ¿qué hace el gráfico circular de pastel? Me determina en este caso solamente una serie de información. Entonces, habiéndolo seleccionado todo, le voy a decir Excel, hoy quiero ver trimestre 2 y miren. Ahí cambio ya a trimestre 2. Ah, no, Excel, quiero ver trimestre 3. Habiendo seleccionado todo, tenemos como la forma de poder cambiar. Puede ser que mi jefe me esté pidiendo trimestre 1, pero yo lo hice solamente seleccionando acá esto para crear mi gráfico. Pero ¿qué pasa si él viendo la información que tengo acá me pide ver trimestre 2 y trimestre 3? No lo voy a poder ver si lo hago de esta manera. Yo no digo que está malo, acuérdense que todas las formas en las cuales aprendamos van a ser siempre correctas. Pero hay formas en donde podemos presentar mejor, en este caso, la información. Uy, perdón, perdón, que bajé acá. Hoy sí. Que puedo, en este caso, presentar la información y que sea de mejor vista. Entonces, acá, mire. Puedo seleccionar y poder nuevamente seleccionarlos todos. ¿Qué va a pasar? Va a volver nuevamente a la información de trimestre 1. Me dice, por favor, si están observando mi libro, que acá no sé qué fue lo que pasó. Sí, ¿verdad? Lo observan. Yo veo acá lo que estoy viendo, sí. Sí, gracias, Darwin. Muy bien, entonces ahora fíjense. Vamos a hacer un cambio. Yo puedo agarrar cada una de las porciones, nuevamente dar doble clic y vamos a trabajar rápidamente con relleno, en este caso degradado. Vamos a colocarle acá un relleno de textura. Vamos a trabajar acá con tramo. Vamos a buscar acá otro tramo que se vea bien. No. Vamos a dejar este y acá vamos a ir a trabajar con insertar en línea. Vamos a hacerlo acá rápido. Vamos a trabajar con fondos y trabajemos con eso. Muy bien. Y acá vamos a trabajarlo con un relleno. Ay. Perdón, tenía todo seleccionado. Ahí está. Vamos a trabajar acá con otro color. Parece que no me quiere agarrar esta porcioncita. Ahí está. Y acá vamos a colocar un relleno de textura. Ahí está. Fíjense ahora, miren, entre las diferentes formas que nosotros tenemos a la hora, en este caso, de poder visualizar lo que sería la información. Acá creo que sí le queda color negro. Acá también. Y acá también. Solo acá necesitaba color blanco. Sobre la información que nosotros tenemos acá,
¿Por qué se llama gráfico de pastel? Porque también tiene el nombre de gráfico de pastel. Vamos a averiguar por qué. Mire, porque yo puedo partirlo en porciones. Vea, por favor, mire. Uy, perdón, que lo hice muy. Yo puedo partirlo en porciones. Entonces, el gráfico me ayuda a que yo pueda tener en este caso, a poderlo en este caso partir. Mire, por eso el llamado gráfico de pastel, porque yo tengo el permiso de poder partir este gráfico. Y entonces por eso se llama gráfico de pastel. Y pueden observar ustedes ahora que el gráfico en este caso estaba unido y automáticamente puedo en este caso partir por una porción, partir dos porciones, dejar otra unida, como ustedes deseen. Y además de eso, miren, conociendo siempre estos grupos, me voy a ir acá a mover gráfico. Para cuando yo quiero mover un gráfico dentro de Excel, no debo de copiar y pegar ni de las opciones que ustedes ya aprendieron, sino que al seleccionar, yo tengo el grupo ubicación. Me voy a ir a mover gráfico y, por ejemplo, yo ya tengo acá la hoja llamada mover gráfico, lo quiero acá. Y quiero que también vean que me encuentro como en la fila número 7. Al darle a aceptar, me va a llevar automáticamente casi al espacio donde me encontraba el gráfico, en la hoja anterior. Quiero que observen que acá igualmente puedo moverlo y qué va a pasar. Todos los cambios que yo genere en este gráfico en la tabla, miren, le voy a colocar acá 5, 10 y 20. Todos los cambios que yo genere igualmente se va a generar en el gráfico, a dónde se encuentra. En la ubicación de mi hoja o, perdón, de mi libro de trabajo, yo haga en este caso un movimiento de gráfico, automáticamente vengo a esta tabla y realizo un cambio en él, en donde se encuentra el gráfico donde yo lo haya movido, automáticamente va a realizarse el cambio. Entonces, tome en cuenta usted a la hora en este caso de crear. Y porque estamos aprendiendo muchas formas de poder trabajar dentro de los gráficos, también podemos volverlo un poco más dinámico. Hoy en día tenemos opciones, las cuales me permite poder colocar imágenes dentro de lo que sería mi hoja de cálculo, poderlo trabajar por medio de lo que son imágenes sin fondo. Quiero mostrarles acá con el que les había colocado de felicidades, que yo puedo también colocar dentro de lo que es, no dentro del espacio del gráfico, sino que también yo puedo colocarlo de esta manera. Bueno, acá está la palabra felicidad, entonces lo voy a enviar atrás. Entonces quiero que vean, por favor, cómo mi gráfico, voy a quitarlo así, cómo también puedo crear dentro de lo que serían las alternativas que hoy en día tenemos, también poder colocar dentro de lo que sería el gráfico imágenes que no sean ilustrativas dentro de lo que es el gráfico, sino que pueden ir afuera. Les pongo un ejemplo acá. Bueno, aquí son globos. ¿Para qué nos pueden ayudar? Pónganse a imaginar de que yo estoy haciendo un gráfico de la representación de las ventas que hubo en mi área. Y vi que al revisar las ventas fueron muy agradables. Por ejemplo, este mes las empresas salen con ventas bastante fuertes por el llamado Black Friday. Pero, ¿qué pasa acá? Miren, que yo puedo colocar el gráfico, poder colocar una imagen GIF animada sobre felicitando, por ejemplo, a mi equipo por las ventas que se tuvo, porque fue en este caso una buena semana o un buen mes. Y entonces quiero que vean que no puede partir a veces de dentro de lo que es el fondo que nosotros podamos colocar, sino que acá, como siempre, recordarles, perdón,
que las líneas de cuadrícula son importantes también poderlas quitar. Este lo puedo colocar como fondo de todo mi hoja de cálculo, como ya les he enseñado cómo hacerlo, o también poderlo colocar de esta manera. Acá ustedes pueden trabajar a su imaginación, siempre tomando en cuenta que estamos sacando un gráfico estadístico, que lo que queremos es lograr que la información que está representada en una tabla se pueda observar de una forma diferente. Y es por esto, miren, que quiero irme ya a que ustedes puedan conocer otros tipos de gráficos que podemos trabajar dentro de Excel. Fíjense acá, miren, les dije que por tiempo en algunos de ejercicios los gráficos ya iban a estar creados. Este es el gráfico de línea que está representando esta información que tengo acá, la evolución de las precipitaciones en cada uno de los meses. Entonces, yo quiero que puedan ver cómo un gráfico, por ejemplo, de línea, no solamente me hace las representaciones de estos puntos que ustedes están observando acá, sino que igualmente al estar explicando la tendencia que hemos tenido de los milímetros por cada uno de los meses en las precipitaciones, pueden observar ustedes que al colocarme en cada uno de los puntos me da la parte de lo que serían las series y la parte de lo que serían los valores. Por ejemplo, miren, este punto hace una representación del 129.4, por ejemplo, en el mes de agosto. Entonces, no tenemos que ir a estar yendo a observar la tabla, sino que automáticamente el gráfico, en este caso de línea o como cualquier gráfico, hace igualmente la representación de lo que sería la información. Esto es hablando de otro gráfico bastante utilizado dentro de Excel, como es el gráfico línea. Quiero también comentarles que es importante a la hora de crear un gráfico los colores que vamos a colocar. A Vanessa le gusta mucho el color rosado, el color amarillo, el color azul, y entonces son con los únicos colores que voy a trabajar. No. Yo voy a colocar y me voy a dirigir a la información que tengo. Puede ser que yo necesite acá el fondo de lo que hace la representación de la información, poder ir a colocar una imagen bonita, o sea, todo a que siempre a lo que estamos viendo, que es la gráfica estadística, y que igualmente pues se visualice bien la información que tenemos. Hablando de otro tipo de gráfico bastante reconocido es el gráfico de barras. Decía la teoría que si yo tengo un gráfico, en este caso de barras, la estadística de información es diferente, ya que se forma de una, valga la redundancia, de una forma en este caso horizontal. Entonces, igualmente, acá con ustedes, quiero también que cuando nosotros colocamos un fondo de la información que tenemos, también debemos de resaltar con un color para que se visualice mejor, en este caso, la información. Vamos a resaltar también acá. Poner poder negrita para que se vaya visualizando. ¿Qué tenemos acá dentro de esta información? Tenemos un gráfico de barra, en este caso de los estudiantes, y poder observar las calificaciones, en este caso, que se han obtenido. Entonces, acá ustedes pueden ver que igualmente podemos colocar un gráfico de barra según, en este caso, la información que ustedes tengan. Tenemos acá otro gráfico que es el gráfico combinado. Hacemos lo que sería la unión de nuestro gráfico, uy, perdón. Sería en este caso la unión de un gráfico de barra con un gráfico de línea. Y quiero que vean, por ejemplo, miren, acá tenemos una tabla que hace la representación de mes, de inventario y de defectos. O sea, con el inventario que se hizo de los productos que tenemos, hubieron, por ejemplo, del mes de enero, tres productos con defectos. Para el mes de mayo hubieron siete, en el mes de junio hubieron ocho. Entonces, acá podemos visualizar dos informaciones diferentes y podemos trabajarlo con lo que serían los gráficos combinados. Para poder insertar nuevamente dentro del de gráficos, acá tenemos el grupo llamado combinado y ahí usted coloca el gráfico que usted más le guste de los tres que se encuentran acá.
Entonces acá pueden observar, nuevamente voy a hacer acá un cambio adicional para que se pueda visualizar mejor la información. Entonces vean por favor, miren, se colocó un fondo oscuro, dos colores en este caso bastante llamativos. E igualmente acá, miren, aunque no se encuentren los puntos colocados porque no los requiero, yo puedo en este caso posicionarme. Y acá el zigzagueado, llamémosle así, del equivalente a lo que va dándome la serie que tengo de la información, pueden ir reconociendo acá cada uno de los puntos que hace referencia a lo que sería el inventario, que sería el gráfico de barra, de columnas, perdón, y en este caso los defectos, que sería el gráfico línea. Entonces acá pueden observar. Tengo otro gráfico que igualmente es un gráfico combinado. Acá tenemos nuevamente otra información que podemos crear como comparación. Tenemos los meses, tenemos en este caso las ventas y las ganancias que se han obtenido en él. ¿Cuántas veces nosotros queremos ver este tipo de información? Quiero que vean igualmente, se colocó el nombre de la empresa. Tenemos acá igualmente dos colores, se hizo una combinación en este caso de color. Estamos trabajando siempre con dos colores llamativos, tanto para las columnas como para lo que sería el gráfico de línea. Y igualmente podemos ir viendo la tendencia de las ventas con respecto en este caso a la ganancia. ¿En qué momento tuvimos ventas, pero las ganancias en este caso no fueron muy grandes? Entonces ahí ustedes pueden observar que existe información que se requiere poder colocar un gráfico combinado. Y en él se coloca el gráfico de columna en conjunto, en este caso con el gráfico lineal, en donde podemos ver automáticamente dos informaciones dentro de la gráfica estadística. No sé si tienen alguna consulta de esto que les he explicado o todo ha quedado claro. ¿Tienen alguna pregunta o todo ha quedado claro? Gracias, Darwin. Gracias, Roberto. Muy amable. Muy bien, miren, quiero pasar para este ejercicio. Me voy a ir a la opción de insertar y ahora vamos a irnos a gráficos recomendados. Dentro de Excel me permite poder identificar cuál es el gráfico que él considera, por ejemplo, acá, entre los gráficos recomendados, miren, tenemos el de línea, tenemos el gráfico en este caso de columnas agrupadas. Tenemos áreas apiladas, tenemos columnas 100% apiladas y así vamos en este caso desplazando los diferentes tipos de gráficos que Excel nos da como recomendado. Por ejemplo, miren, voy a colocar este gráfico acá. ¿Qué hago para poder colocar un gráfico recomendado? Lo selecciono, se muestra acá y voy a dar aceptar. Por tiempo, me voy a venir acá. Voy a ir a crear el diseño número 9 y voy a colocar, por ejemplo, este color. No, ahí está. Solo me voy a venir acá a un relleno, en este caso degradado, que ya lo teníamos. Y creo que ahora sí voy a cambiar. Ahí está. Ahí está. Quiero enseñarles ahora otras opciones que nosotros tenemos. Vamos a colocar acá para que me parezca ejercicio. Ahí está. Fíjense acá, miren, hoy quiero enseñarles algo adicional. Teníamos el gráfico circular en donde podíamos crear una selección de datos. Por ejemplo, acá tenemos tres productos en diferentes meses. Yo puedo localizar y poder crear una comparación, por eso se le llama gráficos estadísticos. Puedo comparar, por ejemplo, el producto 1 con el producto 3. Y también para estos tipos de gráficos, yo puedo quitar la columna que no necesito visualizar.
Y quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, estamos observando la información que nosotros queremos representar o que se pueda visualizar. Acá rápidamente, estadísticamente, estoy haciendo una comparación del trimestre, del producto 1 con el producto 3. O puedo venir y decirle que quiero el producto 2 y 3, quito 1 y miren, ahí va a pasar. Así como puedo tener todos los elementos que conforman estadísticamente un gráfico, también puedo observar sobre la información que tengo, cuál sería el poder hacer una comparación sobre esta información. Ah, bueno, el producto, por ejemplo, 2 se vendió más en los diferentes meses que el producto, en este caso, 1. Ah, vamos a crear en este caso otra comparación. Voy a crear el producto 1 y 3. Entonces, igualmente, observar. Acá casi es igual la tendencia en este caso de ventas que se tuvo tanto para el producto 1 como para el producto 2 fue bastante mínima. O poder crear en comparación cómo se crea la tabla, perdón, el gráfico automáticamente de los tres elementos que tenemos acá, de los productos 1, 2 y 3 sobre cada uno de los meses. Yo quiero que ustedes vean que podemos tener tendencias, podemos en este caso visualizar. Y Excel pues me permite estas opciones, poderlo ver de esta manera. Y que también podamos crear en este caso comparaciones de él a la hora de poderlo trabajar. Entonces ya pudimos ver cada uno de ellos, qué hace cada uno de los grupos que nosotros tenemos acá, poder en este caso trabajar en la parte de fondo, lo único que hace es poderte aplicar estilos. Los mismos que aparecen cuando yo doy doble clic acá en el formato de área, también lo tenemos acá como coma, perdón, como pestaña. El poder en este caso también trabajar con toda la información en este caso que nosotros tenemos dentro de lo que serían los gráficos dinámicos. Entonces, estas serían, miren, las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar gráficos dentro de lo que sería Excel. Los gráficos en este caso que más se utilizan y además de esto poder tener alternativas adicionales que me ayuden a la hora en este caso de poder trabajar con lo que serían los gráficos, poderlos ver, poder colocar diferentes tipos de diseño. Tengo cuatro formas diferentes de poder colocar diseño y estilos diferentes a lo que son los gráficos dinámicos. Y además de eso, poderlos trabajar con los colores, tendencias, imágenes que yo requiera dentro de la información. Cada información que se nos proporciona dentro de nuestra vida laboral va a ser diferente. Entonces, ahí es donde usted, a la alternativa o la estadística o la lógica que usted entienda, pues va a ir trabajando cada uno de lo que serían los gráficos dentro de Excel. Estos son los tipos de gráficos básicos que nos da en este caso Excel a la hora, en este caso, de poderlos trabajar. Y que al final tenemos nuestra tabla que hace la representación de toda la información que nosotros tenemos o poder tener las alternativas. Perdón, espérense, me voy a pasar para donde quiero ir. Poder tener en este caso las alternativas de poder trabajar con bastantes valores numéricos y poder ir viendo las tendencias de. No sé si tienen alguna consulta sobre los diferentes tipos de gráficos combinados que les enseñé o todo ha quedado claro. ¿Todo ha quedado claro? Muy bien, miren, voy a dejar entonces de compartir pantalla. Gracias, Darby. Quiero pedirles el favor que puedan activar su cámara. Yo quiero agradecerles a los 6 participantes que me han acompañado esta semana. Creo que han sido 8 o 9. Quiero agradecerles y desde ya, miren, quiero mandarles mi reacción de aplausos.
Mis felicitaciones. Este día estamos culminando en lo que es Excel básico y para mí ha sido un gusto poderlos acompañar en estas 4 semanas en donde han ido aprendiendo poco a poco por cada tema las formas de poder trabajar diferente Excel. Espero que los haya podido motivar para que puedan pasar ya a un Excel intermedio y que de esta manera pues sigan aprendiendo esta herramienta muy importante en nuestra vida laboral, que no solamente nos ayuda en la parte, en este caso, de informática, sino que en cualquier área donde nos encontremos, poder reconocer y trabajar Excel. Acá están poniendo comentarios. Les agradezco mucho, Roberto. Para mí es un gusto. Quiero decirles que yo quedo a las órdenes. Pueden contactarme, ya tienen mi cuenta de correo electrónica o ya sea en este caso por medio de lo que es mi número de telefónico. Yo estoy a la orden para poderlos ayudar. Y que igualmente puedes motivarlos a que puedan seguir y obteniendo este diploma que es de mucha ayuda y que nos acredita que nosotros sabemos en este caso. Ha sido un gusto poderlos acompañar. No sé si alguien quiere decir algo para podernos despedir. No. Muy bien, no se preocupen. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y muchos éxitos siempre para su vida laboral. Feliz noche para todos. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Buenas noches.